están? Bien, pues, qué gusto verte. Pues cuéntanos esta noche la fiesta más grande del cine. Así es, toca, ¿no? Toca venir a apoyar, estar con los compañeros, disfrutar, pasarla bastante bien. Digo, es el regreso después de pandemia y es maravilloso encontrarse con todos y vernos las caras, ahora sí sin cubrebocas, ¿no? Y pasarla bien. Toca retomar, toca sacudirse y toca hacerlo y aplaudir y levantar esta industria. ¿Qué viene para ti? ¿Qué estás haciendo? Platícanos. Pues ahorita acabo de regresar a México. Estuve fuera, estuve en Bogotá, estuve trabajando con Sony, haciendo una serie, se llama Ligeramente Diva, y próximamente yo creo que para el siguiente año ya estará fuera, y haciendo también por ahí cositas. Oye, Carlos, pues qué padre, porque también después de las novelas te ha sido un poquito más como para las plataformas, para el extranjero. Pues toca, ¿no? Mira, lo bonito del actor es que somos nómadas. Nos toca ser nómadas y movernos a donde nos llamen, y en este caso pues me tocó, ¿no? Digo, ahorita terminé ya mi ciclo de con Televisa. Digo, nunca digas nunca, es mi casa, regreso yo feliz. Pero pues también toca salir a respirar, salir a conocer, salir a trabajar en otros lugares, otros países, y pues hacerlo y divertirse y conocer gente nueva también. Oye, felizmente soltero, casado, divorciado. Felizmente soltero, sí. Esa sí, parte 100%. Nómada es complicada, ¿no? Me imagino así que es. Al final el no tener una estabilidad, pues ahora sí que como persona, de saber que vas a estar mucho tiempo, sí debe truncar la parte sentimental. Pues es difícil, ¿no? La carrera del actor es complicada, porque para que te entiendan, digo, los actores somos bastante complicados, somos volubles, somos volátiles, vivimos con emociones todo el tiempo, y encontrar a alguien que nos aguante el paso y que nos aguante el ritmo y el genio, sí está cañón. Pero mira, siempre hay alguien, siempre hay un roto para un descosido, y no importa, lo importante es fluir y ya llegará en su momento, ¿no? Pero alguien que aguante. Pero si sueñas con la boda, con los hijos. Con familia, claro, yo creo que todos, ¿no? Todos soñamos con familia, con hijos, y pues mira, van a llegar cuando tengan que llegar. Cuando llegue la donante, todo estará bien. Soltero, oye, pero no solo, yo creo. Pues a veces sí, a veces no. Oye, Carlos, si eres un rompecorazones, porque bueno, a lo largo de estos últimos 2 años siempre te han sacado una novia nueva, o que sí, que no, un romance. Nunca, obviamente, al final en mala onda, sino que de repente te especulaban, es que Carlos inició un romance con María. Cosquillita de verte, ya sabes, sentando cabeza. Con alguien, ¿no? Ya sé, lo mismo pienso yo. Pues mira, estoy solito, soltero, señoras, señores.